Asistimos al primer momento de este documental que retrata la vida del periodista Sebastián Moro. Fue anoche en la Cinemateca. El periodista que murió durante esta ruptura constitucional, cuando se nos rompió la cristalería, Sebastián Moro se iba de este mundo. Ninguna asociación de periodistas dijo nada. Ningún gremio dijo nada. En este documental, que es un retrato de la vida de este periodista argentino y del país en ese momento, se recuerda uno de los poemas de Roberto Bolaño en voz del propio Sebastián Moro. Autorretrato a los 20 años. Me dejé ir, lo tomé en marcha y no supe nunca hacia dónde hubiera podido llevarme. Iba lleno de miedo, se me aflojó el estómago y me zumbaba la cabeza. Yo creo que era el aire frío de los muertos. No sé, me dejé ir. Pensé que era una pena acabar tan pronto, pero por otra parte, escuché aquella llamada misteriosa y convincente. O la escuchas o no la escuchas. Y yo la escuché y casi me eché a llorar. Un sonido terrible, nacido en el aire y en el mar. Un escudo y una espada. Entonces, pese al miedo, me dejé ir. Puse mi mejilla junto a la mejilla de la muerte. Y me fue imposible cerrar los ojos y no ver aquel espectáculo extraño, lento y extraño, aunque empotrado en una realidad velocísima. Miles de muchachos, como yo, lampiños o barbudos, pero latinoamericanos, todos juntando sus mejillas con la muerte. Así, Sebastián Moro nos devolvió al 2019. Así recordamos para ir hacia adelante.